Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy les quiero dar mi crítica constructiva de We Own the Night de Area 21, el grupo colaborativo entre Martin Garrix y Major. Y siento la enorme necesidad de decir que Todd Helder fue coproductor en la canción y hasta cierto punto siento yo que debió de ser directamente un colaborador, ser uno de los artistas principales. Porque no les voy a mentir, esta canción suena como Todd Helder en colaboración con Major dentro de Stamped Records, lo cual está bien, está cool, tampoco es que se pierde por completo la esencia de Garrix, pero sí se nota que tenían una idea que simplemente no se iba a lograr a menos de que tuviesen a Todd Helder en la ecuación. Por cierto, no, esto no es una reacción a la canción, es más como mis opiniones, análisis, mi crítica constructiva después del hecho, porque sí, esta vez decidí escucharla de una vez y no esperar a simplemente hacer una reacción e ir comentando lo que opino de cada sección del track, y menos mal no lo hice, porque tampoco es que hay mucho que decir del mismo. Es una canción que va directo al punto, que tiene buenos breaks, un muy buen diseño, el sonido, tiene Todd Helder de izquierda a derecha, lo cual me parece fenomenal. Y también tiene como esta carga un poco más oscura y de trap contemporáneo que realmente le favorece. Porque por más que podamos llamarla trap o melodic trap, tiene algo un poquito más electrónico y tiene algo un poquito más comercial. Y eso es algo que definitivamente puedo apreciar al final del día. De hecho, de todas las últimas canciones, creo que en esta Major su participación fue fenomenal, de verdad me encantó cómo sonó en esta canción y los últimos 20 segundos son mágicos. Realmente uno cree que viene otro break con un buen beat, o otro build-up, o otro drop, y no, es simplemente un momento de autorreflexión que carga con fuerza, que carga con sentimiento. Ahora, lo único que realmente no me encanta de esta canción es, bueno, hay dos detalles muy importantes. Uno de ellos es que viene siendo el sexto sencillo por parte de Area 21, lo que puede significar que para este punto ya recibimos la mitad del álbum. Esto suponiendo que sean 12 canciones. Y eso no creo que sea una buena idea. Si son 18 canciones, uno diría, bueno, ok, pero tiene que haber un punto en donde pares con los sencillos. Y ya ir por el sexto sin incluir remixes. Es bastante. Creo que esta es una canción que perfectamente se pudo guardar para el lanzamiento del proyecto. Creo que quedaría genial dentro del álbum. Lanzarla como un sencillo, sacarla un poquito del contexto del álbum, no creo que sea la mejor idea. Y eso nos lleva al segundo detalle. Cuando nos prometieron un álbum que, bueno, tuviese la esencia o las inspiraciones de Outkast o Daft Punk, Justice o grupos indie electrónicos. Realmente yo pensé que ese iba a ser el caso. Pensé que este iba a ser un álbum donde finalmente escuchábamos a Major en otro contexto y en especial a Martin Garrix fuera del contexto electrónico. Pero esta canción perfectamente pudo haber salido bajo el nombre de Martin Garrix por más que suene más como Todd Helder. Y eso tampoco. Eso no es lo que yo esperaba. De repente están yendo por el camino contrario a mis expectativas, lo cual es cool porque, quién sabe, al final del día, de repente el álbum viene y me mete una patada por completo y termina siendo justamente lo que prometieron. Pero a dónde van las flechas, a dónde va todo esto, parece que es un álbum que va a ser muy comercial, no solo dentro de la escena electrónica, sino fuera de esa misma escena. Pudiese ser un caso de, no sé, Area 21 sigue tendencias sin perder este sonido que los caracteriza. Que, ok, chévere, tienes que monetizar, tienes que obtener reproducciones. Pero más vale vayan con cuidado y no pierdan esa idea principal que tenían. Porque la idea que nos vendieron, por así decirlo, a finales del 2020 me pareció muy buena. Lo que Martin Garrix prometió en muchos de sus live streams también me pareció una muy buena idea.
Espero yo que Hollywood Records o Stamp Records no estén simplemente con ese álbum en sus manos diciendo, oh, podemos lanzar un séptimo sencillo, un octavo sencillo, lanzar el proyecto y tener solo tres canciones. Y hagamos que todo sea en gran parte electrónica casual. Esta canción, por si acaso, no me parece casual. Realmente creo que se diferencia muy bien de los anteriores sencillos, se diferencia muy bien de lo que obtenemos constantemente en esta industria, que es un muy claro copy-paste de un constante Progressive House o un constante Big Room, Slap House, Future Rave, Deep House. Recibimos constantemente lo mismo y canciones como estas a veces terminan un poco, no sé, nubladas o difuminadas en todo el ruido. Lo cual es una lástima, es una buena canción, tiene una buena estructura, un buen diseño de sonido, unos muy buenos leads, unos arpegios muy pegajosos y muy llamativos, brillantes, unas muy buenas vocales. Pero sí siento que canciones así terminan algo difuminadas en el amplio paisaje de la música electrónica. Además, tengo que admitir que estoy escuchando esta canción ya uno o dos días después de los resultados de la DJ Mag. Eso me tiene un mal sabor en la boca aún. No debería importarme porque da igual, es una lista corrupta, es una lista muy falsa. Pero rayos, tuvimos a Martin Garrix en el segundo lugar cuando realmente necesitamos a Area 21 ahí adentro, porque este fue el año de Area 21. Independientemente de lo que suceda con el álbum, independientemente de lo que suceda el próximo mes, esta aventura de Area 21 y todo lo que nos han ofrecido en sus sencillos y su marketing y sus videos y estas caricaturas e incluso las máscaras que ahora están cargando, creo que es simplemente algo que nunca voy a olvidar este año. Es el 21, ¿saben? Estamos 2021, este es el año de Area 21. Independientemente de lo que suceda el día de mañana con ese álbum e independientemente de lo que no suceda con el álbum, yo estoy muy feliz con lo que hizo Area 21. Estoy feliz con este lanzamiento que definitivamente necesita tener a Todd Helder en el título. Y ahora tengo mucha curiosidad de ver cuáles son las canciones que sobraron, o los sobrantes, o el resto del álbum, y ver si realmente cumplieron esta promesa de alejarse lo electrónico y traer algo nuevo a la mesa. Lo hicieron con uno de los primeros sencillos, luego tuvimos Mona Lisa, Followers estuvo bien, Pogo es la única que no... Oh, Dios mío, ¿saben qué? Cada día que pasa, menos la puedo escuchar. Esta acá no me deja con el mejor sabor del mundo, pero al menos está en el menú, ¿ok? Así que cuéntame abajo en los comentarios qué opinas, ¿te gusta la canción? ¿No te gusta? Te estaré leyendo. Y mañana en mi canal de YouTube vamos a tener un especial de Halloween que no se van a querer perder, así que espero verlos ahí. Va a ser muy épico, va a ser muy, muy cool. Dicho eso, esta fue mi opinión, crítica constructiva, análisis, rambling rant de On The Night de Area 21, que debería de tener a Todd Helder en el título y no en los créditos, porque definitivamente hizo mucho. Se puede notar a simple vista.